¿Qué tal, amigos de Periódico Central? Nos encontramos en la ciclopista del Periférico, cuya inversión fue de 259 millones de pesos. Y bueno, como podemos ver, más adelante pues, se encuentra el puente Carmelitas, que se está construyendo justamente encima de la ciclopista. En unos minutos, el subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno de Puebla pues, nos informará qué adecuaciones se le harán a esta estructura y si tendrán algún costo. Mira, como podemos ver, el día de hoy la ciclopista pues no es factible. Esto no es un asunto de algún error, algo que se nos haya escapado de las manos. Simple y sencillamente, como podemos ver la estructura que soporta el puente, nada más el puente son 60 metros. Aparte las rampas de acceso al mismo, hablamos de 100 y 150 metros a la distancia. ¿Qué es lo que pasa si hubiéramos trabajado en un puente más elevado? Un puente que debería estar al menos 2 metros con 50 centímetros arriba de la ciclovía. Obviamente los materiales en las rampas de acceso tendrían que ser más, las rampas tendrían que ser más altas. Eso implicaba un mayor gasto. La pendiente de estos puentes, la bajada del puente, implicaría irnos cerca de una calle más de distancia. Tendríamos que agregar cerca de 100 metros. ¿Qué es lo que pasa con una rampa de esa magnitud? Estaríamos afectando más vecinos que viven a las laderas del mismo. Sus casas quedarían abajo del nivel, lo cual no hubiera sido posible porque la pendiente debe haber sido más pronunciada y esto hubiera afectado a muchos de los vecinos. Y obviamente, hubiéramos tenido que adquirir propiedades, nos hubiera resultado en ambos sentidos perjudicial. Parte de nuestro proyecto para resarcir el tema de la ciclovía. Se van a colgar las estructuras de la ciclovía utilizando unas grúas, lo cual la va a mantener. Se van a retirar 4 soportes. 1, 2, 3, 4. Con esa pendiente lo que vamos a obtener es ganar entre 2.50 hasta 3 metros de altura con respecto al puente, lo cual nos va a permitir que los ciclistas puedan pasar libremente y de forma segura. La ciclovía lleva más de 4 meses cerrada con las restricciones debido a cuestiones de seguridad. Durante esos 4 meses se trabajaron las 19 traves que conforman el puente y pues bueno, nos da desgraciadamente esta imagen que no es nada benéfica para nuestro trabajo. Sin embargo, como pueden percatarse el día de hoy, estamos trabajando para resarcir este ajuste en la ciclovía, la cual va a tener una pendiente mucho más inclinada, nos va a dar el espacio, no se va a dañar para nada ni la estructura ni el pavimento de la misma. Obviamente hay que hacer unos cortes porque va a tener una inclinación la ciclovía. Está dentro del proyecto, no tenemos que invertirle nada. Y el haberlo hecho de otra manera, como ya lo expliqué, nos hubiera tenido todavía costos superiores, yo creo que fácil, a unos 30 millones de pesos más. Tienen que estar justamente cuando terminemos el proyecto, el día que lo inauguremos tiene que estar la ciclovía funcional, abierta y a una distancia que permita a los ciclistas pasar tranquilamente. Son aproximadamente 5.5 kilómetros. Como podemos ver, tenemos un puente que atraviesa todo el periférico, aproximadamente de 60 metros en lo que es la estructura, lo que son las vigas, y también contamos con cerca de 100 metros y 140 de lado y lado. ¿Qué es lo importante de esta vialidad? Uno, estamos hablando de cerca de 188 colonias a 2.5 kilómetros de radio. Estamos hablando cerca de 300.000 personas beneficiadas, simplemente la gente que habita por estas zonas. Lo más importante, el desfogue de otras arterias, como es la 11, la salida para muchos vecinos. Gracias a esto van a poder tener una salida mucho más rápida de sus domicilios. Puedes ver aquí cómo estamos trabajando ya en la ciclovía, que va a ser parte de estos 5.5 kilómetros. Nos va a acompañar esta misma ciclovía,
que de alguna manera también estaría conectada con la ciclovía del periférico. Como ya todos lo saben, son más de 400 millones de pesos gestionados ante la federación. Llevamos ya varios meses trabajando en esto. Primero Dios, antes de que termine esta administración, estaremos entregándola. Estaremos ya inaugurando y entregando a la ciudadanía esta importante obra.